Aleluya, 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 I gotta go down to Bamacross, going down to Jordan and won't get lost, gonna step on more and going to beat it in. Hallelujah. Thank you.
Bolaños rechaza. El arquero Herrera, epa, pifia Garnier, sale jugando, le sale toda a Independiente Rivadavia Mendoza esta tarde. Ahí está enganchado sobre la marca, ahí venía Ferraraz que engancha, toca para el medio buscando al jugador número 7, se apoya en la marca de Merlo. Merlo que habla derecha, mucho más para Leopoldo de la Vega. Muchos jugadores conocidos e importantes en este equipo. No se despierta el conjunto. Lo que me preocupa es el tránsito rápido del balón cuando tiene la pelota Independiente, sobre el sector medio de defensa. Ahí es donde me parece que la cosa no está bien ajustada y donde el conjunto mendocino con pocos toques llega al arco de Leyenda. Quería Foglia que se reponía, tocaba para Pablo Frontini. A la pelota tiene Frontini, se la da al capitán Fernando Lerfice. En la mitad justa del campo de defensa. Largo pelotazo buscando a Jonathan Chávez. La pelota la tiene Acevedo, ahí está Acevedo buscando para quién, para el mono Garnier para Acevedo, larga, no pudo, prolijo lo de Ayoko, prolijito, de zurda, de punta, a cualquier parte lateral para defensa. La pelota la tiene Foglia que quería con Kirchner, caía Kirchner, piden falta a los plateístas, enojados con el árbitro. Sí, por ahora no tiene ideas el conjunto de defensa, veremos, pero por lo menos agarró la pelota, por lo menos va, por lo menos se juega en terreno mendocino ahora. La pelota la tiene Juan Martín por el sector izquierdo luchando, va a venir el centro de Chávez, Kirchner que no puede, a las alturas ganaba Fernando Ayoko, hay tiro de esquina ahora para defensa. ¿Quién le pega, Guido? A Chávez de la izquierda, también se acerca el mono Garnier. Mamá, cuánta gente, mamá, digo, así decimos en el barrio cuando no podemos creer lo que estoy viendo. Mucha gente en la platea, gente que no viene nunca, voy a empezar a hacer la lista de los que no vienen nunca. Terrible, muchas familias, eso sí veo, Es un partido donde hay mucha familia en la cancha, por lo menos en la platea. Va a venir el tiro de esquina, lo va a hacer Chávez, a ver, sí, Chávez, quiere en el primer palo, no podía Foglia, se viene la contra ahora, Agarrate que se viene, Independiente Rivera Mendoza, muy bien Frontini. Ahí está Frontini, largo pelotazo buscando al capitán Fernando Lorenzo, la aguanta Chávez sobre la marca del jugador, ahí está Martín, no. Penal. ¡Qué bárbaro! ¡Sí, lo agarraron! ¡Penal! ¡Penal para defensa! ¡Penal para defensa! Guido tenía razón, che. Yo no alcancé a ver, yo sé que lo habrán manoteado, pero Juan Martín se movió bien. Ahora, contame, Damián, ¿qué viste vos? Hubo agarrón de Loeschor cuando se quiere dar vuelta. Es un agarrón ínfimo por ahí, pero fue penal. Y el árbitro está muy puntilloso en ese sentido y lo cobró sin dudarlo. Aparte estaba cerca de la jugada, el agarrón existió. Hubo agarrón de Loeschor a Juan Martín en este caso. Son penales que a veces algunos árbitros miran para el costado, pero al delantero le costó darse vuelta, como que sintió de alguna manera que agarró el de los béisbol y por lo tanto cobró penal. Le va a pegar Juan Martín. ¿Qué habla? Mirá, se tapa, se hace el misterioso el 10, ¿no? Le dice, tirate para allá, tirate para acá, quédate parado. Andá a saber lo que le está diciendo Diego Caballero a Juan Carrera, el arquero de Independiente de Mendoza. Le va a entrar Juan Martín. Ahí va Juan Martín, 4, 3, 2, ¡gol! ¡Gol! Juan Martín de penal. Los que saben, yo de esto mucho no sé. Fuerte al medio, en un 90% es gol. Por ahí hay un arquero que es medio loco y se queda parado. Son los menos, todos se la juegan. Fuerte al medio, a media altura, señores. Empata defensa, Juan Martín. 21 minutos, ojalá me muerda la lengua. Yo decía, no veo a defensa bien esta tarde. Me enojé porque dije casi pierdo 200 apostando, pero defensa ensaya, como que le dice, ojo, que me desperté. Empató defensa en 22, esto está 1-1. Esperemos que arranque otro partido, a partir de ahora el gol del empate con poquito defensa, con muy poquito llegó a la igualdad. El partido de todas maneras se había emparejado, con defensa que ya jugaba de cara al arco de Independiente. Esperemos que ahora empiece otro partido. Viene el centro, ay señor, gol de Independiente, Gabriel Loeschor. Gol de Independiente, Gabriel Loeschor, tiro libre de esquina.
En el primer palo gana de cabeza el Welshboard parietal izquierdo. 2-1. Qué poco me duró la alegría, Damián. Sí, qué fácil que ganó el Welshboard, ¿eh? Parecía la defensa de la selección argentina ayer en Rosario, ¿eh? Cabeceaban todos. Qué bárbaro. Solito cabeceó el Welshboard. Hay que tomar ciertas precauciones. Hay jugadores fundamentales a la hora de venir a un centro. Que caiga en el área de defensa, hay un jugador que hay que tomar, sin duda, que es Loewenhoff, y el otro es Alioko. Bueno, uno cabeceó solito, sin marca. La pelota va por el sector izquierdo, a ver defensa, a ver si recupera. Se recupera un poco después de otro baldazo de agua. Ahí está, la tiene Nelson Acevedo. El Chaco que no puede, va Garnier por el sector derecho, va a venir el centro. Engancha el mono Garnier, viene el centro ahora de zurda. Quería Kirchner. Acusaba un agarrón, controla muy pero muy tranquilo el arquero de Independiente, Juan Carrera. La pelota va por el sector izquierdo, largo pelotazo buscando... Ay, 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 no estamos bien, Que termine ya el primer tiempo. Por favor, que termine ya el primer tiempo. No estamos bien, Realmente no estamos bien y le estamos pagando. Va a venir el tiro desde el sector derecho, lo va a hacer Negri. Otra vez Loewenhoff ganando, le ganaba a Frontini, el rebote le queda a Acevedo. Largo pelotazo de Acevedo buscando a Jonathan Chávez, presiona con falta al jugador Fernando Merlo. Ahí tiene que ser amonestado Merlo. A ver, tiene que ser amonestado, bueno, no. Si no lo amonestó Frontini, sí. Le cortó la contra, un agarrón, sujetar al rival, no dejó jugar. Tiro libre para defensas, amonestado el jugador de Independiente Rivadavia Mendoza. Acevedo, Acevedo para Foglia, por el sector derecho, ahí va Foglia. Foglia para Garnier, lucha Garnier con su marcador Ariel Seltzer. Va Garnier hasta el fondo, dos jugadores de primera, bien por Garnier, engancha. Tiro de zurda, Garnier está para Acevedo, pegale Fernando, Lorefice, el rebote para Martín en offside. Controla Juan Carrera, defensa que ensaya las ganas de ir adelante. Quiere buscar el empate, por ahora no puede en 26. La pelota rebota en el jugador número 7, Fernando Merlo. Sale jugando por el costado para el número 5, Gabriel Bustos. Bustos que abre a la izquierda para Gabriel Seltzer. Defensa cuando marca, se repliega mucho, me parece. Perdón que me meta en su sector de... ¿no? En su comentario, pero creo que estoy viendo eso, Damián. Sí, lo que pasa es que está tan complicado de mitad de cancha para atrás, tantas dudas que trata de abroquelarse un poco. Hay un dato que hay que tener en cuenta, me quedé con lo del penal, ¿eh? Como te lo cobró a favor, hay que tener mucho cuidado con las marcas, con cada pelota que caiga en el área de defensa. Ahí está Franco, la baja en el pecho, la quería leyenda, engancha Franco para afuera. Franco el que la va a tener que reventar, engancha para adentro Franco, se tiró al piso Diego Caballero y no podía. Franco rechaza derecha en la mitad de la cancha, el que va es Kirchner, la aguanta Kirchner, no puede, se va por el costado, la tiene ahora de cabeza Lorefice, otra vez Kirchner, Kirchner que no puede, pierde en la marca de Oscar Negri, presiona Independiente, gana, recupera la pelota, en la mitad toca hacia atrás el recién amonestado Fernando Merlo. Merlo se apoya mucho más atrás para el Welshboard, sale jugando el equipo mendocino desde el fondo. Pelotazo buscando a Acevedo, va a ganar a Yoko a las alturas, Diego. Lo conocen a Yoko, si se la tiran por arriba me parece que no le van a ganar nunca, Damián. No, no, y con lo de Edward también, en ese sentido tiene dos centrales muy altos el conjunto mendocino. Lo que pasa es que defensa por ahí llega hasta tres cuartos de cancha y no tiene tantas variantes, tantas ideas como para entrar con la pelota al ras del piso, entonces eligen el pelotazo. Guido, repetime el banco, suplente de defensa. Aguiardo, Bustos, Sánchez, Ramírez, Pérez, Puede, Canoe. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dime. ¿Qué pasa con Leandro Fernández? Lo bajaron a la cuarta división. En la semana te voy a comentar algo sobre eso. Bueno, ¿algún problema disciplinario o qué? No, no, no sé si es disciplinario. Tiene que ver un poco de todo. La pelota la quería con falta, está peleando como puede Kirchner, le cobra que indirecto, retención. No, agarrón de Kirchner, dice el árbitro del encuentro. Tiro libre para Independiente a la altura del área grande. Sale jugando el equipo que está ganando 2-1 en este momento a los 30 del primer tiempo. No, la verdad que defensa está desconocido, ¿no? Porque creo que todo lo que estamos viendo por ahí, Independiente entró de otra manera, tuvo otra actitud ya del primer minuto y creo que por eso está logrando un triunfo tranquilamente. Ahí va para Acevedo por el sector derecho, la pide Garnier, dásela a Garnier, dásela que le va a pegar al arco. Garnier que tiene que volver sobre sus pasos, está Garnier, va a pedir falta, no le dan, va a caer Garnier, no es falta, dice el árbitro. Sale jugando Independiente, la tocó mal Acevedo me parece. Se viene Independiente, son 5 contra 1, ay qué linda que la hizo.
qué linda que la hizo Diego Cabrera, Caballero, perdón. La hizo lindo, la hizo muy bien, Damián. Sí, la hizo bien, se jugó la personal, estaba solo, pudo eliminar a Frontini, pero bueno, ganaron en ese caso Facundo Fernández y Greg, y Franco, perdón. Ahí está, engancha sobre la marca Claudio Filippi. Filippi abre a la derecha buscando Oscar Negri. Negri se apoya tocando hacia atrás para Fernando Merlo. Merlo otra vez para Negri. Por el otro lado, el que pedía era Filippi, que está jugando en todos lados. Filippi para Ferraraz. La tiene Fernando Merlo muy, pero muy solo. Diego Caballero por este lado. Mirá, si viene el centro para Caballero, está muy solo. Viene el centro para Caballero, por suerte. Por suerte, Leopoldo de la Vega le pegó tan mal que se fue por detrás del arco. ¿Qué decías? Que por ahí a los delanteros, con los movimientos que tiene, por ahí hay dos delanteros que bueno, que juegan de la misma manera, ¿no? Juan Martín y Kirchner, creo que por ahí medio que a veces se pierden los movimientos, pero creo que por ahí haría falta más llegada por afuera, ¿no? Creo que Leo Fernández daría Leandro, ¿no? Que el chico está jugando en la cuarta división, creo que sería una buena opción para un delantero rápido que tiene mucha habilidad, más fácil para Juan Martín hacer goles, ¿no? La pelota la tiene ahora Nelson Acevedo, ahí va para Kirchner de media vuelta. La pelota, ¿por qué no se va al córner la pelota? La gente me hace sonar el celular, vio que tengo dos, soy un afortunado. Bueno, es por trabajo que tengo dos. En los dos me llegan mensajes y dice, ¿por qué no está Leandro en la cancha, Guido? Leandro Fernández, ¿se refiere usted? El hincha de defensa cuando dice Leandro, ya sabe que estamos hablando de Leandro Fernández. ¡Ay, ay, ay! ¡Pará! Contalo vos, para mí, la baja con el brazo dentro del área, Ariel Franco, Damián. Discrepo, para mí le pegó en el pecho, por ahí hubo un roce en el brazo, pero no tuvo intención. Lo que no entiendo es qué es lo que quiso hacer, porque la pelota quedó ahí, en lugar de tirarla al córner, ¿no? No es un buen día para el equipo. A ver si sale el sol para defensa. Ahí está Garnier, largo pelotazo buscando a Martín a las alturas. Martín, el rebote lo quería Kirchner, la vio pasar por arriba de su cabeza. Saca fuerte arriba Gabriel Bustos. La quiere Facundo Fernández. Se mira con Frontini. Frontini rápido sale jugando con Leyenda. Leyenda que abre a la derecha buscando a Foglia. Foglia que toca para quién, para Nelson Acevedo. El chaqueño Acevedo juega con el capitán Fernando Lorefice, abre a la izquierda buscando a Franco. Es falta, deja seguir el árbitro, es falta, me parece que le duele y mucho al jugador Ariel Franco. Bien, ay, casi lo quemo, che, al 10 de defensa, casi lo quemo. Jonathan Chávez sale jugando Independiente por el fondo. El árbitro que pide el ingreso de los auxiliares. Hay dos jugadores, uno de defensa y uno Independiente, tirados en el suelo. Súbelo al técnico de defensa y justicia. ¿Qué hace? Está sentado, ¿no? Está sentado con el pizarrón moviendo las fichas. Creo que va a haber más de un reto habido en el entretiempo, ¿eh? ¿Sabes que sí? Yo creo que Zapatilla Sánchez va a poder analizar mejor tácticamente, pero el rendimiento individual de cada jugador determina los movimientos tácticos. Y en este caso, son varios los que están perdiendo en el mano a mano y a partir de ahí se ve una merma del rendimiento. Largo pelotazo de Foglia, a ver si llega Acevedo. Va a llegar Acevedo, viene el centro. Tacle deslizante era eso. Corner, tiro de esquina para defensa. ¿Quién está ahí? ¿Garnier? Garnier y Chávez. ¿Estás en las alturas vos? Sí, a vos, Guido. ¿Estás en las alturas? Así es. Va a venir el tiro de esquina. ¿Lo va a hacer quién? ¿Franco era? No. Chávez. Mal. Mal. Muy, pero muy mal. 40 minutos del primer tiempo. Gana Independiente 2-1. Decime. Está clarito el partido, ¿eh? Independiente le da la responsabilidad, la pelota a defensa, se repliega en el fondo. Defensa tiene la obligación de ir sobre el arco de Juan Carrera, pero no tiene muchas variantes, no tiene muchas ideas el conjunto de Almirón. Y la verdad, el partido se hace chato, ¿eh?
Tiro libre de esquina para defensa. Lo va a hacer Chávez. Viene el centro de Chávez. Devuelve de cabeza. Fernando Merlo. Quiere Garnier. No podía. El que saliera Ferrará. Se viene Independiente. Garnier al piso buscando el balón. La tiene y la controla Franco. En la mitad del campo de juego por el sector izquierdo. Toca con Foglia. La pide Franco. La quería Garnier. Va a salir por el costado. La cubre Garnier. Recupera Garnier. Toca para Facundo. Facundo que toca hacia el medio. Mal. Sale jugando Diego Caballero. Ahí está Caballero buscando la pelota. ¿Para quién? Para el número 9. Para Mauricio Ferrarás, que presiona, gana Facundo. Sale Facundo Fernández con Ariel Franco. Franco para Facundo Fernández. No, era Fernando Lorefice. Abre al medio ahora la pelota, la juega de izquierda a derecha para Foglia. Ahí va Nicolás Foglia buscando para quién, para Garnier. Dásela a Garnier. Dásela a Garnier. Foglia que va a buscar a Martín. No sé por qué. No me gusta. No me gusta. No me gusta defensa. Ahí está Franco. Largo pelota sobre Franco para Kine. Kine con el pecho. ¿Pecho o mano? Se enoja la gente Independiente. Muy buena alternativa, Bien, buen gesto técnico de Kirchner. De pecho se la bajaba para Martín, que quedaba mano a mano con Juan Carrera. La juega rápido defensa ahora. No me dejan perlotear. De vuelta, dice el árbitro Damián. Sí, le tiraron otro balón más al campo de juego y el árbitro correctamente anuló la realización del tiro de esquina. Ahora lo va a hacer de vuelta Garnier. Va a venir Garnier dentro del área chica. Está Frontini. También está Foglia, está Martín, la pelota se fue por el otro lado. A ver si llega Nelson Acevedo, ahí va el chaqueño. Ante la marca, presionado por Ariel Seltzer, bien por Acevedo, hay tiro de esquina, otra vez para defensa. Se viene el banner error. Cierra la inscripción para las bandas locales, 7 de septiembre. Informes al 4255-1800. Decime, Guido, ¿quién es? Chávez y Garnier, como todos los pelotas paradas, sobre todo en la ciudad de Quina. Ahí están Garnier y Chávez, dos. Yo no entiendo por qué, pero bueno. Va a venir el centro. Si hay dos, uno se va. Hay dos menos en el área. Bueno, no importa. Devuelve de cabeza la pelota. Rebota en Kirchner. Tiro de esquina, no. Saque de arco. La pelota la tiene Garnier. Bien Garnier, dejando un surco por el costado. Lo quemé, che. Tiró un taco. Sale jugando Ariel Seltzer por el sector izquierdo. Presiona Nelson Acevedo. Bien por el Chaco. Bien por Garnier, que recupera. Recibe aplausos de la tribuna. Viene el centro Garnier buscando a Martín. El puñetazo que no puede. Kine de cabeza. No entra, no va a entrar. Qué mala suerte. No va a entrar. Ya veía que venía despacito la pelota. Si iba al arco, la iba a rechazar el defensor, que era Fernando Ayoko, me parece. Se acaba de salvar Independiente de Mendoza. Era el empate. Viene el pibe Kirchner arriba, Damián. Sí, eso es lo que tiene que hacer defensa. Abrirla con Garnier y que él sea el encargado de las pelotas aéreas y de asistir a Juan Martín y a Kirchner en este caso. Nos estábamos equivocando, me da la sensación el camino sobre cómo llegar al área de Independiente. Ferretería Los Primos, máquinas, herramientas, calle 114 y 26, barrio del Vicente. Se viene Chávez. Lo mira de reojo Kirchner. Mira a Martín, le hace señas. La gente lo aplaude, otros miran al cielo diciendo, una no nos sale hoy. Sí, hizo, de todas maneras iba bien perfilado para el arco. La otra alternativa que tenía era tocar la trapa para la entrada de Juan Martín, optó por el remate derecho al arco de Juan Carrera. ¿Cuántos, Guido? ¿Cuántos minutos dio el árbitro? ¿Uno o dos? Yo vi uno, Edu me dice dos. Bueno, yo lo vi de perfil, Sebech. Pedía falta Ariel Franco, le dice, déjeme jugar, si la tenía mi compañero. Cortó el árbitro del encuentro. Ahí va Garnier, ahí está el mono, hace la diagonal hacia adentro. Por afuera va Nicolás Foglia. Ahí va para Foglia, por el sector derecho. Tírelo, Foglia, tírelo. Viene el centro de Foglia, va Martín por el segundo palo. ¡Oh, lo dejó salir! La dejaba salir Juan Carrera. Ahora, qué lío, ¿no? Porque si Martín la metía hacia adentro, ¿se había ido o no se había ido la pelota, Damián? Parece que había salido, al menos en línea ya estaba marcando el saque de arco en este caso. Ha finalizado el primer tiempo. Faltaron 20 segundos, le digo, el árbitro se va muy rápido.
Bueno, ¿ahora no venía a hacer la contra? No. ¿No venía a sacar laburo? No, para... Sergio Zapatilla Sánchez, bueno, jugador de defensa, hincha de defensa, decíamos recién, pero también aportando lo suyo en los comentarios por esta nueva transmisión. Sí, no, la verdad que Cristian, bueno, mi primo Cristian Cáceres me había invitado a venir hoy para hacer un comentario sobre el partido, y bueno, es una nueva experiencia y lindo, la verdad que muy lindo porque uno se encuentra con gente conocida y como ustedes, que lo conocemos desde que empecé a jugar acá, ¿no? Sergio, mucha suerte en esta etapa, nos vamos a ver seguidos, ojalá que podamos comentar éxito de Defensa y Justicia. No, seguramente, sabemos que todos trabajamos para Defensa, queremos que vaya lo mejor a Defensa y esto es lo lindo que tiene el fútbol y que todos somos varelenses y que queremos que algún día Defensa juegue en primer. Gracias, mucha suerte. No, gracias a vos. Gracias, Sergio. No, de nada. Silbato a la boca de Flavio Márquez. Arrancó el encuentro. Arrancó el segundo tiempo. Defensa está perdiendo 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Esperemos a un Defensa mejor en el segundo tiempo. Facundo Fernández a la izquierda jugando con Bustos. Ahí está Bustos. Tocando hacia el medio, buscando a quién, Ariel Franco. Franco que engancha sobre la marca, va a la derecha buscando a Nicolás Foglia. Ahí está Foglia. Foglia que engancha sobre la marca de Claudio Filippi. La pelota va para Kirchner. La pide Garnier. Ahí está Garnier tocando con Franco. Ahí está Franco, engancha sobre la marca, va para Garnier. Movedizo defensa, toca y toca el halcón, sale jugando Salcer por sector izquierdo. La tiene Claudio Filippi, Filippi que va buscando a Mauricio Ferrarás, que engancha sobre la marca de Foglia, se viene Independiente. Se viene por el sector izquierdo, engancha sobre la marca Diego Caballero. La pelota se fue por el costado, hay lateral para la Lepra. Por el momento, quiere Independiente, quiere defensa, se hace movedizo. Tiro libre para Independiente, Rivadavia también. A ver, repasamos cómo quedó parado defensa. Tres en el fondo, con Foglia, Frontini y Facundo Fernández. En la mitad de la cancha, Garnier por derecha, Franco, en este caso es el compañero de Lorefice, en el centro de la línea media. En este caso, Lucas Busto, como volante por izquierda. El Pato Pérez, como una especie de engancho, jugador libre. Arriba, Kirchner y Juan Martín. Así lo paró Almirón para esta segunda parte. Veremos si este esquema puede revertir lo que estamos viendo aquí en Varela. Va a venir el centro de Caballero, le pegó muy mal, por suerte, para defensa. La recupera Franco para el otro lado, Franco, ahí, buena, sale jugando, tiro libre para defensa. Muy bien salía Franco después de que se metió en un embrollo terrible, Damián, ¿eh? Para que va Lucas Busto por el sector izquierdo, deja un surco, viene el centro, le pega mal. Ahí está Juan Martín presionando, empujaba el 9 de defensa, cobraba falta, dice que no el árbitro, le da ley de ventaja. En realidad no es que no cobró, sino dio ley de ventaja. Largo pelotazo de Ariel Seltzer, tiene que controlar Facundo Fernández de pecho, sí, de pecho se la da a Pablo Frontini. El capitán Fernando Lorefice en la mitad de la cancha lleva el balón, juega a la izquierda para Patricio Pérez. Patricio Pérez otra vez jugaba con Lorefice, este con Franco y mucho más a la derecha. ¿Para quién? Para Foglia. La pelota la tiene ahora Franco. Franco con Facundo Fernández, la pide Bustos, Lucas Bustos, engancha, hace la diagonal hacia adentro, la pide Patricio Pérez, muy bien, Bustos para Patricio Pérez, ahí está, se apoyaban Juan Martín, pivotea Martín, ahí está Patricio Pérez, engancha sobre los grandotes, ay, era linda, pero estaba muy atento Fernando Merlo. Largo pelotazo de Merlo buscando a Ferrarás, que le ganó a Frontini. Ferrarás es una pesadilla para el fondo de defensa. Ferrarás con Caballero con Ferrarás, mano a mano con Leyenda con las piernas.
Hablando de apostar, a ver, apuesto a esta. Viene Patricio Pérez, se va para Lucas Bustos, el rebote le queda a Garnier de zurda. Rebotaba en una mano, dice que no el árbitro. Ahí va Pablo Pérez que le pega, no puede. Otra mano, dice Garnier. Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? Qué lío se armó en el área. Quizás jugándole por abajo Independiente lo vas a complicar. Me parece que jugándole por abajo lo complicás. Estamos equivocando los caminos. Pide falta Lucas Bustos, no le dan. Repone con las manos Independiente. En cuanto, en apenas 7 del segundo, gana la visita 2-1. La pelota va por el sector izquierdo. El que jugaba el balón era Claudio Filippi. Abre a la izquierda para el número 9, para Mauricio Ferraraz. Ahí va Ferraraz, engancha sobre la marca de Pablo Frontini. Le pegó al arco, arriba del travesaño. Buscaba sorprender a Oscar Negri. Repone Defensa desde el fondo. Tiro de esquina para Defensa. Están Patricio Pérez y Garnier. Hay dos jugadores, tres ahora de Independiente de Mendoza con los jugadores de Defensa. A ver qué es lo que va a pasar. Va a venir el centro de Patricio Pérez. A las alturas quería Lucas Bustos. Ganaba Bustos, que es muy buen cabeceador. El tiro libre desde el fondo va a ser para Independiente. Va a haber un cambio en defensa. Me parece que se va a venir. Bueno, choca. Garnier pide falta. No le dan. Sale jugando Ariel Seltzer desde el fondo. Presionaba el jugador de Defensa. La pelota se va a ir por el costado. No salió en realidad. Pablo Bueno por Kirchner, ¿eh? Delantero por delantero, Damián. Sí, delantero por delantero, por ahí delantero de otras características, me parece lo de Bueno, por ahí un poco más de manejo de pelota, Kirchner tiene más que nada físico en ese sentido, veremos qué es lo que puede hacer Bueno para ayudar a Juan Martín. Ah, bueno, gol de Independiente de Mendoza, ¿quién si no? ¿Quién sino que Mauricio Ferraraz? Gol de Independiente de Mendoza, 3-1. ¿Cuánto van? 17. Si fuese relator de Teis Sport, ese que relataba antes, te diría partido liquidado. Pero como no soy, Walter Nelson, te digo que me queda una lucecita así de esperanza. Digo, qué sé yo, de fanático que soy, Damián. 3-1, gana Independiente en 17 del segundo tiempo. ¿Cómo explicarlo, no? Ferraraz solo contra el mundo, y en este caso solo contra dos defensores. En este caso Facundo Fernández y Frontini, increíble la pelota que pierden entre los dos marcadores, en este caso. Y bueno, termina rematando de manera defectuosa, la pelota pasa por debajo de los brazos del arquero leyenda. Realmente mucho para trabajar Almirón con esta famosa línea de tres. Digo, no es un problema de esquema en esta jugada puntual. Son dos defensores que pierden con un solo delantero en este caso y termina convirtiendo el delantero de Independiente Rivadavia Mendoza. Muy cuesta arriba, Cristian. No sé si es partido liquidado, pero si Defensa no encuentra un descuento rápidamente, la cosa se va a complicar mucho. Cambio, Guido. Ahí está Lucas Bustos, la toca para Patricio Pablo Pérez. Ahí va Patricio Pablo Pérez jugando, ¿para quién? Para Ariel Franco. Franco que engancha sobre la marca de el jugador número 5, Gabriel Bustos. Sale jugando Foglia por el sector derecho, la pide Franco. Ahí está Franco, casi la pierde, engancha. Ahí va Franco, hace la personal Franco buscando a Foglia. La pide Garnier, ahí va Foglia, la pide Garnier, Foglia. Viene el centro de Foglia, la baja Bustos. ¡Gol! ¡Gol! Pablo Bueno, no te voy a sacar mérito, Bueno, pero Bustos, muchachos, yo se lo digo en la semana, lo dije otra vez, Bustos no puede ser suplente en este equipo. Va, viene, marca, pelea, cabecea, y le dijo recién a Pablo Bueno, tomá y hacelo. Descontó Defensa, gana Independiente
3-2. Defensa en esta jugada hizo lo que tenía que hacer, rotó el balón de derecha a izquierda. Foglia cambió el curso para la entrada de Bustos, Bustos al medio para la entrada de Bueno, bien por defensa, que hizo lo que tenía que hacer. La pelota viene por el sector derecho, viene el centro, Garnier, Garnier sacándola de cabeza, no está bien defensa, era mano de Frontini, se tiró, ¿es penal? No, no, lo tiene que amonestar entonces. Ahora sí, muy bien, va a ser amonestado el jugador 18, Pérez Tarifa. Un lío bárbaro, una pesadilla, Mauricio Ferraraz, aquel nacido en Sarmiento de Junín. Sale jugando Frontini desde el fondo, abre a la derecha buscando a Nicolás Foglia. La tiene Foglia, la pide Franco, también la pide Lorefice. Largo pelotazo exigido de Foglia a Facundo Fernández. Ahí está Facundo, engancha sobre la marca, bien Facundo. Sale airoso, muy presionado pero airoso ante la presión de Gamba. Ahí está Lorefice, vamos Fernando. Ahí está el capitán del Halcón jugando con Juan Martín. Juan Martín que se quiere dar vuelta, la pone para Patricio Pérez. Vamos Pablo Pérez, ahí está Pablo Pérez. Ahí está Patricio Pérez, centro atrás y es gol de Garnier. Centro atrás y gol de Garnier. Centro atrás y gol, 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 defensa Pablo el Mono Garnier. Centro atrás y gol de Garnier. Centro atrás y gol de Garnier. Sí, señor. Centro atrás, frentazo abajo de Garnier. Y créame, yo soy muy fanático. Créame que la pelota entró. Yo vi la pelota detrás de la línea. El árbitro no lo cobró. El asistente lo miró y corrió con la bandera abajo hacia la mitad de la cancha. En 28. En 28 del segundo. Empató defensa. Esto está 3-3. Bien por defensa, bien por el conjunto de Almirón, muy buena asistencia de Juan Martín que salió del área para asistirlo a Pablo Pérez, el mundo del revés, le metió un pelotazo perfecto, Pablo Pérez la cambió para la entrada de Garnier, en este caso a mí casi te diría que no me quedan dudas, para mí la pelota había entrado también, el árbitro en una posición complicada, lo miró al asistente, el asistente marcó el círculo central, en definitiva, gol de defensa, ahora se arma otro partido me parece, ¿eh? Porque defensa va anímicamente empujado por ser local, por la gente, por el envión de igualar un partido que prácticamente estaba perdido. Digo que un poco conozco, ¿no?, del tema. Vos te tenés que dar cuenta de una cosa, cuando vos ves la pelota detrás de la línea, nosotros veíamos de acá, Damián, veíamos primero la línea y después la pelota, directamente lo miré a línea cuando entró a correr. Ahí se desató la locura. Empató defensa. ¿Quién lo hubiese dicho? Por suerte no soy Nelson. Por suerte no lo dije. 30 del segundo. Esto está 3-3. Créame, hoy lo dije hace un ratito. Patricio Pérez y Juan Martín. Esa es la fórmula. Lo tiene Garnier. Se quiere defensa al cuarto. Largo pelotazo de Garnier buscando a Martín. No le pegó bien el Mono. El autor del empate. Empata defensa 3-3 en 31. Viene el centro de Foglia. Viene Martín. Saca de cabeza como podía Leopoldo de la Vega. Sale Luesgord. Dale, Toro, dale. Ahí viene el Toro. Pablo Bueno. Toca mal Luesgord. Está Facundo. Bien por Facundo. Sí. Ay, Facundo. Se me subió la presión. Ahora cuando me voy acá paso por el hospital. Sale jugando Fernando Lorefice. Tengo la presión a un millón. Ahí está. Falta. Pide falta. Sí, señor. Tiro libre. Tiro libre para defensa en el centro neurálgico. Sí. En el centro neurálgico del campo de Independiente de Mendoza. Está Garnier. Está Patricio Pérez. Che, ¿le va a pegar al arco Patricio? No, ¿no? Ahí está Garnier, Bustos que no podía, a las alturas Bueno con falta, dice, con falta de Bueno o offside, sí, offside, es indirecto y es para Independiente. Y defensa va con mucha gente sobre el área, en este caso de Carrera, trata de desnivelar como sea, ya me parece que a esta altura cualquier pelota que caiga en el área de Carrera lo importante va a ser meterla adentro, ¿no? Por el sector izquierdo, viene Gamba por el sector izquierdo, va para Ledesma, está por el otro lado Pérez Tarifa, viene el centro Tarifa que no puede, de cabeza saca Facundo Fernández, toca mal Facundo, no podía Lucas Bustos, se viene Independiente ahora, defensa lo dejó venir Independiente porque bajó los brazos defensa, se tomó un respiro el Halcón y se viene Independiente, saca Foglia, Damián. Sí, sí.
lo ha dejado venir porque daba la sensación de que Independiente había renunciado a todo, que el negocio estaba en el empate, claro penal. Dios mío, Foglia, por favor. Penal para Independiente, Foglia, qué inocencia. Y hoy no es el 28 de diciembre, ¿no? No es 28 de diciembre, hoy lo veníamos diciendo, lo dijiste vos. No, ojo, lo dijiste vos. Lo habías dicho vos. Increíble lo de Foglia, un agarrón sobre el número 18. En una pelota que no llegaba para el cabezazo, me daba la sensación, el delantero de Independiente Rivadavia Mendoza, y se va pulsado, obviamente. Estaba amonestado, doble amarilla, afuera Foglia. Contra la Gripe A, informes. Gol de Independiente de Mendoza. ¿Cómo lo grita el vecino? Ahí está, ¿no? ¿Cómo lo grita? Leopoldo de la Vega. Independiente 4, Defensa 3. Créame, el partido no lo ganó Independiente, lo perdió Defensa. 46 minutos del segundo tiempo. ¿Cuánto adicionó? Yo no vi, ¿eh? ¿Adicionó algo? Ahí está Juan Martín abriendo para Lucas Bustos. Ahí viene el centro de Bustos. ¡Bueno! ¡Gol! Izquierda, Lucas Bustos, entre Pablo Bueno, la fue a buscar al primer palo. El Toro, sí señor, el Toro. ¿Saben qué? Roque se debe estar golpeando el pecho. Ese es mío, dice Roque. Ese es mío. Ay, ¿quién lo aguanta, Roque, mañana? ¡Qué golazo! Lindo centro de Lucas Bustos, créame. Otra vez vuelvo, insisto. Bustos no puede estar afuera de este equipo, señor técnico de Defensa. Bustos no puede estar afuera de este equipo. Empató Defensa. La misma fórmula del 2-2, del 3-2. Bustos, bueno, gol de Defensa. La fórmula que mejores resultados le ha dado Defensa esta tarde. El centro perfecto de Bustos a la cabeza de Bueno. Bien por el delantero de las divisiones inferiores de Defensa. Cabezazo y adentro. Y ahora 4-4. Viene el centro de Filippi. Saca el mono Garnier. Dos más me parece que dijo el árbitro, ¿no? Viene tres más. Dos más a partir del gol. Bien. Repone por la izquierda. Independiente quiere el gol. Quiere ir arriba ahora. Quiere el quinto. Va a venir el centro de Filippi. Qué jugador. Ese también, ¿eh? Todos jugaron bien en Independiente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué equipo este el de Mendoza? Sale jugando Defensa por el fondo. Ahí está Garnier. Rebota en Filippi. Saque de arco para Dalcón. Tiene la pelota Independiente, no la quiere rifar. Hablando de rifar, la tiró a cualquier lado ese jugador. La pelota va a las manos de Leyenda. Pégale fuerte, arriba, Leyenda. Vamos, se fue el pito a la boca. Terminó el partido. Sensaciones encontradas. Lo pudo haber ganado en algún momento. Cortito, poquito. Lo pudo haber perdido casi todo el partido. Lo pudo haber empatado y lo empató Defensa. A los 49 minutos del segundo tiempo, el árbitro Flavio Márquez dijo, Defensa 4, Independiente 4. Vos bien lo dijiste, lo pudo haber ganado, pero también lo pudo haber perdido. Dos veces Independiente tuvo prácticamente los tres puntos en el bolsillo. Cuando su jugador, la figura en la cancha, cuando Ferrada marcó el tercer gol, uno pensó ahí que el partido estaba liquidado, que Defensa, sin dudas, que perdía en casa, pero se recuperó el equipo con el muy buen manejo de Patricio Pérez, el ingreso de Bustos también y los goles de Pablo Bueno. Lo empató y cuando parecía que lo tenía perdido otra vez por la inocente infracción que comete en este caso Foglia en el área, cuando ya estábamos en tiempo cumplido, aparece otra vez el cabezazo salvador de Pablo Bueno. Thank you.
pasa por mí. Lo hablaba con Nico Foglia recién y coincidía que el equipo fue de menor a mayor. Sí, sí, fue de menor a mayor. Tuvimos varias injerencias en contra en el resultado, pero creo que bueno, se vio lo que el equipo quiere atacar y lo que busca siempre yendo al frente. Tienen que sumar de a tres para que valga el punto este de acá de local, que si bien me decía Jorge que tienen que ganar todos los partidos y más de local y no se permite que hayan convertido 4 goles al equipo, de visitante ahora con la CAI, ¿crees que tienen que sumar de a tres para valorar este punto? Sí, 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 creo que lo mejor sería salir a ganar y tratar de traernos los 3 puntos porque si no, obviamente no serviría mucho el esfuerzo de... Ahí pasaba, gracias. Se notó en el segundo tiempo que te sentiste mucho mejor con el ingreso del Pato. Es, como le decía anterior, me toqué mucho más la pelota, entré un poco más en juego y bueno, la verdad que le aporté al equipo por ahí algo un poquito más de juego. Sí, en algún momento fue golpe por golpe, digo, ¿no? No, seguro, seguro. Como dije, siempre fuimos en desventaja, nunca tuvimos la posibilidad de ir en ventaja y bueno, lo bueno es que siempre lo remontamos. Sí, lo que yo destacaba por ahí fue la perseverancia del equipo. Más allá de que había por momentos en que no se le caía mucho fútbol, digo, siempre lo fueron a buscar, nunca lo dieron por perdido. No, seguro, seguro. Y jugando así, digamos, siempre intentando, no nunca nos desesperamos y la verdad que salió bien. Bien, perdón. Gracias. Lo personal, ¿te sentís ya en plenitud física? ¿Te falta ritmo futbolístico todavía? No, a medida vayan pasando los partidos me voy sintiendo cada vez mejor y bueno, por suerte, digamos, hubiera ayudado un poquito más lo anímico el triunfo, ¿no? Un goleador como vos, el penal, el gol, aunque sea de penal, viene bien para abrir el arco, ¿no? Ah, no, seguro, seguro. Uno trata de tener opciones de gol, bueno, en este momento no tuve muchas, pero bueno, hay que tratar de convertir siempre. Se vino un partido difícil en la calle, ¿cómo lo ves? No, complicado, como todo, como se dio acá, son todos partidos complicados y más cuando no empiecen a tener un poquito más de respeto, se va a hacer más duro como en su momento están viendo la hora el equipo de ellos. Gracias y mucha suerte, Juan. Nosotros no jugamos nada y bueno, mañana entrenamos y hay que tratar de cambiar esto, ¿no? ¿Empieza a preocupar esta situación, digo, después de la derrota en Tucumán, hoy el empate este? No, recién empieza esto, pero tenemos que seguir entrenando para corregir los errores de hoy. Hoy cometimos muchos errores, no jugamos nada. Y bueno, hay que meterle nuevo para adelante si queremos lograr algo. Digo, me resulta chocante esto que vos decís, no jugamos a nada. ¿Cómo se resuelve esto? Y entrenando, ahí el técnico no habla, haciéndole caso y metiendo huevo. Hoy metimos huevo, por eso lo empatamos. Aparte de eso, hay que jugar y bueno, ojalá que el sábado ya ganemos. Sí, la verdad sí nos puso difícil en el primer gol de ellos, por ahí una distracción nuestra que nos complicó atrás, se nos pusieron uno arriba muy muy temprano, en 10 minutos que iban y después bueno, cuesta levantar los partidos, lo logramos empatar y después nos complicaron otra vez, pusieron 2-1, 3-1 y ahí ya se nos complicó bastante, pero por suerte lo pudimos empatar y después bueno, vinieron ese penal dudoso ahí que no sé si fue o no y por suerte después pudimos empatar y no quedarnos con la mano vacía, ¿no? Obvio que lo importante son los 3 puntos siempre, acá de local más todavía, pero bueno. ¿Cómo viste los goles? Y bien, qué sé yo, me quedaron las 2 pelotas, me quedaron ahí, creo que un centro que baja Luca Busto, que me la deja ahí, la tuve que empujar nomás, y el otro igual, un centro de Luca por la izquierda, que llega a anticipar ahí el primer palo y por suerte entró. ¿Qué se falló?
Y creo que fallamos, los goles de ellos son, la mayoría de los goles rivales son errores de uno, ¿no? Por ahí fallamos atrás, obvio, siempre con los goles vamos allá atrás y en el juego, por ahí también, no solo falla defensiva, sino todo el equipo. Creo que tenemos que responsabilizar todo y seguir trabajando para ir a Comodoro y traer allá los tres puntos que van a ser importantísimos. Bien, Pablo, se mejoró en el segundo tiempo, digo, con los cambios, pero hay muchas cosas para trabajar, ¿no? Sí, seguro, trabajar, hay que trabajar siempre. Como decís vos, se mejoró muchísimo, pero por ahí la actitud que puso el equipo, ya si sea en el primer tiempo, creo en el segundo fue más. Sabíamos que estábamos dos goles abajo, teníamos que salir a matar, teníamos que salir a empatar el partido y a ganarlo, porque estamos acá de local. Y cosas para trabajar hay siempre, o sea, ganando, empatando y perdiendo, siempre hay que seguir trabajando, mejorando y para lo que queremos nosotros, ¿no? Que pelear arriba. Y lo importante que debe ser para vos, ¿no? Que la venís peleando abajo, digo, teniendo en cuenta las figuras que trajeron, Juan Martín, Valdemarín, de poder anotar. Sí, eso, el delantero siempre que hace un gol está contento, ¿no? Obvio que si hubiésemos llevado los tres puntos sería lo ideal, pero bueno, también, como decís vos, trajeron figuras, porque son figuras, la verdad, como Juan Martín, Valdemarín, y nosotros, los chicos del club, vamos a tener que seguir peleándola atrás hasta que cuando se nos da la oportunidad, aprovecharla de la mejor manera. Pablo, es la primera vez en la historia que Defensa empata 4-4 en el Tomaguelo. ¿Qué hay que mejorar? Hay muchas cosas, hay que mejorar el trabajo defensivo, ofensivo, en el medio, hay para trabajar siempre hay cosas, ¿no? Como dije recién, pero creo que vamos bien, o sea, equipo tenemos, jugadores tenemos, así que con trabajo creo que vamos a andar bien y vamos a pelear arriba. Felicitaciones. Bueno, gracias. Aleluya, 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 aleluya